Bueno, Leandro, finalmente después de tantas idas y vueltas, firmaste el contrato y qué mejor manera de seguir vinculado a Gimnasia que marcando un gol y llevándose un triunfo de una cancha difícil. Sí, la verdad que, bueno, contento por el tema de lo contractual y bueno, después de que repito el partido, sí, una cancha complicada con un rival que jugaba muy bien, pero supimos contrarrestar eso y pudimos sumar de a tres, seguir ahí en el pelotón de arriba. Así que bueno, a pelearla para seguir peleando por la clasificación, ¿no? ¿Cuáles pensás que fueron las claves para llevarse esta importante victoria? No, creo que la actitud de los compañeros, la verdad que dejamos todo en el campo de juego, hicimos el planteo que el Chaucha quería, así que eso fue fundamental. Sabíamos los puntos fuertes de ellos, eso lo pudimos hacer por ahí que no agarren la pelota los jugadores que más importante de ellos, entonces nos supimos trabajar el partido y golpeamos los momentos justos cuando llevamos los 3 puntos. Hoy demostraron que cuando están con la soga al cuello este equipo tiene reacción. Sí, la verdad que sí. Porque después de la dura derrota con San Martín de visitante el otro día, por ahí se hace duro. Pero bueno, el grupo supo responder a eso, supo sacar adelante un partido también complicado. Así que bueno, ahora vamos a esperar por la conquija, que bueno, hoy empataron, así que bueno, para seguir por la clasificación tenemos que ganarle, así que bueno, las expectativas son buenas, la idea que tiene el cuerpo técnico lo estamos entendiendo de la mejor manera, así que bueno, esperemos que podamos seguir de esta manera, ¿no? Es importante, por más allá del triunfo de hoy, que los resultados de los otros equipos también acompañan a que no se pierda el pelotón ese por la clasificación. Sí, pues estamos todos ahí. Por ahí decido, bueno, que no gane Concepción, pero bueno, va a estar todo muy parejo, va a estar todo ahí, hasta la última fecha. Creo que el único que va a lograr la clasificación antes va a ser Juventud. Pero después todos los otros 4 equipos que estamos peleando por las clasificaciones, vamos a estar todos muy muy cerquita, vamos a estar peleando ahí, así que bueno, vamos a tener que pensar y tratar de hacer lo mejor para que más ganar todo lo que nos queda para estar tranquilo ahora que lo hacemos. ¿Cuál fue el mensaje del Chaucha Bianco? Porque habían perdido feo, ¿no? En Tucumán y hoy mostraron otra actitud. No, él siempre, la verdad que después del partido de otro día tuvimos la oportunidad de ver ese primer tiempo que por ahí fue lo por ahí lo peorcito que demostró Gimnasia en este torneo. Fue el primer tiempo el otro día, entonces en cada jugada lo iba marcando los errores que hemos cometido y trabajamos sobre eso. Creo que ese es el mensaje más claro, trabajar sobre los errores que hemos cometido y bueno, hoy no lo cometimos y llegamos bien al área rival y convertimos, así que eso creo que fue el punto donde pudimos lograr los 3 puntos hoy, ¿no? Muchas gracias.